¿Cómo les va? Un nuevo programa de Toda Costa hoy desde la ciudad de Rosario, porque tuvimos actividad internacional aquí en nuestro río. Se disputó la 21ª edición de la Maratón Acuática Internacional Ciudad de Rosario. En el marco de la 21ª Maratón Acuática Internacional Ciudad de Rosario, volvían los nadadores del mejor nivel mundial a nuestra ciudad. Cruzando el puente está la ciudad, siempre se siente el agua que sube, el agua que se va. Comenzó toda la actividad con una conferencia de prensa en la Municipalidad de Rosario. Tuvieron presentes Mónica Fein, intendenta de Rosario, Mónica Brochero, que es de la Federación Rosario de Natación, Pablo Catán, de Deportes de la provincia de Santa Fe, y el doctor Alberto Molina, vicepresidente de la Lotería de Santa Fe. Muy buena presencia de medios locales y provinciales, y fue la presentación de estos nadadores que representaban a Italia, Macedonia, Brasil, Ecuador, Venezuela y por supuesto los principales candidatos de nuestro país. Pasa y se va, cansado de actividad se centró en la Rambla Cataluña y el balneario La Florida. Hubo una nueva presentación de los nadadores previo a la largada ante el público presente. Puntualmente a las 15:30 se largó esta competencia mundial fiscalizada por la Federación Internacional de Natación, la FINA 2019, de ultramaratones de aguas abiertas. El circuito comprendía la largada frente al balneario, iban contracorriente hasta el límite norte de La Florida y de ahí sí, agua abajo a una boya ubicada cerca del canal de navegación y una segunda boya amarilla ubicada en la costa de la Rambla Cataluña. 2.150 metros cada vuelta, tenían que dar 7 vueltas completando un recorrido de más de 15 kilómetros. Un pelotón muy apretado en casi toda la competencia. Hubo una muy buena organización en cuanto a la seguridad de los nadadores, el apoyo de la Escuela Río Marrón de Canotaje y de los guardavidas de la Rambla Cataluña, a pesar de ser una jornada de muchísimo calor, con mucha gente visitando nuestros balnearios. También hubo un muy buen trabajo de la Prefectura Naval Argentina con un guardacosta y dos motos que se movieron para avisar a los navegantes de este evento, lo mismo que de Cristian Fredes en la organización junto a un importante grupo de colaboradores que realmente hicieron un muy buen trabajo.
vemos lo que es la rehidratación y alimentación de los nadadores, que al venir en un grupo tan compacto se dificultaba bastante en cada vuelta que pasaban frente a sus entrenadores y colaboradores. Vamos a tener más de esta 21ª Maratón Acuática Internacional Ciudad de Rosario en este mismo programa de A Toda Costa. Paraná, Paraná, el río Rosario, el río Paraná. Y desde nuestra ciudad nos vamos a la provincia de Chaco. Un lugar icónico, la desembocadura del río Bermejo en el río Paraguay, una etapa importante en Tres Ríos para una aventura. Y un momento de alegría de quienes participábamos en esta travesía Tres Ríos para una aventura en su 28ª edición, al llegar a la desembocadura del río Bermejo sobre el río Paraguay. Segunda jornada con mal tiempo, bastante fresco, muchas horas de lluvia durante esa misma mañana, pero habíamos completado una etapa muy importante. 12 días recorriendo el Bermejo desde Villa Bermejito, prácticamente unos 500 kilómetros, por uno de los ríos más lindos de nuestro país. Va a cambiar el norte, está sacando agua, y ya van 3 días que soplando está. Cielo de ovejitas después de un sol de agua, cuando entre la luna el tiempo se vendrá. Ese era el lenguaje sabio de la abuela, que se hizo en la escuela de un pueblo arandú. Va a cambiar es cosa de tener paciencia. Como decíamos, un momento de alegría, un momento de otra etapa cumplida en el Bermejo y momento de fotografías grupales de esta tercer parte de la travesía Tres Ríos para una aventura, organizada por el Club Yapuguazú de la ciudad de Resistencia en Chaco. Ese era el lenguaje sabio de la abuela, que se hizo en la escuela de un pueblo arandú. Va a cambiar es cosa de tener paciencia, esa vieja ciencia de los poriajú. Va a cambiar es cosa de tener paciencia, esa vieja ciencia de los poriajú. Los mejores servicios para disfrutar de una buena pesca. Cabaña Don Julián, Paso de la Patria, Corrientes. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Asegurador La Segunda. En el trabajo, en la cancha, de viaje o en la escuela, comelos donde quieras. Individuales, frescura y calidad en sándwiches envasados. Encontralos en kioscos y estaciones de servicio de todo el país. Individuales, comelos donde quieras. Al Trailers, trailers para embarcaciones, motos, cuadriciclos y cargas generales. Remolques para auxilio mecánico, grupos electrógenos y tipo food trucks para emprendimientos gastronómicos. Modelos homologados y patentables con seguridad para circular reglamentariamente. Enganches para vehículos nacionales e importados. All Trailers. Envíos a todo el país. Baterías Centella. La línea más completa de baterías náuticas y automotor. Producción modelo con certificaciones nacionales e internacionales. Servicio personalizado para tu vehículo o embarcación. Baterías Centella. Potencia real garantizada. Yo me fui
como los ríos de trabajo de la vida. Segundo bloque, este programa de Toda Costa, y nos volvemos al balneario La Florida en esta 21ª edición de la Maratón Acuática Internacional Ciudad de Rosario en su parte final. Nuevamente estamos en una jornada agobiante en la ciudad de Rosario frente al balneario La Florida y la Rambla Cataluña en este 21º Maratón Acuático Internacional Ciudad de Rosario, que llegaba a su vuelta final con un lote muy apretado de los mejores nadadores de aguas abiertas del mundo. 23 nadadores se hicieron presente, 14 hombres y 9 mujeres, representando a Italia, Macedonia, Brasil, Ecuador, Venezuela y Argentina. Pero tu estrella no está más. Recorrieron poco más de 15 kilómetros en 7 vueltas a un recorrido de 2.150 metros. Vemos ya los momentos finales de esta llegada apretadísima, la vamos a compartir en cámara lenta. Entre primero y segundo, en el momento de apoyar sobre la pancarta, sobre la llegada, hubo entre 8 y 9 centímetros de diferencia. El ganador de nuestro país, Ivo Cassini, de la ciudad de Mar del Plata, le llevó esta prueba 2 horas, 32 minutos y 4 segundos. Segundo, y como dijimos, tan solo a 8 o 9 centímetros, Guillermo Bertola, de Córdoba. Tercero, y completando podio argentino, Joaquín Moreno, de La Pampa. Cuarto, Simone Ercoli, de Italia. Y quinto, Francesco Ghettini, de Italia. En cuanto a la categoría femenina, la ganadora y novena en la general, realmente una actuación muy muy buena, fue Cecilia Biagioli, de Córdoba. Segunda y 12 en la general, Bárbara Pozzobon, de Italia. Y tercera, Julia Arino, de Rosario. Decimotercera en la general, también una muy buena actuación. Cuarta en la categoría femenina, Pilar Geijo, de Buenos Aires. Excelente actuación de los nadadores de nuestro país en esta prueba mundial, en esta maratón acuática internacional, Ciudad de Rosario, mientras vemos las entrevistas que hacían nuestros colegas con el ganador y podíamos disfrutar de un espectáculo realmente muy bueno de este grupo que hacía música de Creedence, que nos llevó a pensar en un atardecer con John Fogerty en nuestro principal balneario, La Florida. Luego vino la coronación de estos nadadores, el tercer puesto para la rosarina Julia Arino. Segunda, Bárbara Pozzobon, quien recibe su trofeo de parte del cónsul de Italia en Rosario. Y la ganadora, Cecilia Biagioli, de la ciudad de Córdoba. Las distintas autoridades de deporte de la provincia y del municipio entregaban estos premios. Cuando vemos el tercer puesto para este podio totalmente argentino, Joaquín Moreno, de La Pampa. Segundo, Guillermo Bertola, de Córdoba, y ganador de esta prueba internacional, Ivo Cassini, de la ciudad de Mar del Plata. La Copa Challenger fue entregada por el doctor Alberto Molina, de la Lotería de la provincia de Santa Fe.
una verdadera fiesta que se vivió en nuestra ciudad de Rosario con esta maratón acuática de aguas abiertas. Nos volvemos a la desembocadura del río Bermejo en el Paraguay y poníamos proa rumbo a Humaitá, en Paraguay. Cielito, cielo y más cielo. De a poco íbamos subiendo a nuestras embarcaciones en esta desembocadura del río Bermejo que habíamos navegado durante 12 días y ya con rumbo sur nos dirigíamos por el río Paraguay rumbo a Puerto Bermejo para almorzar. Al ver el avenir, el cielo se abrió. Pregunté su nombre, me dijo. Bastante viento sur que lograba cambiar el clima y veíamos después de 3 días nuevamente el sol y se aprovechaba en este lugar donde almorzábamos, que es el viejo cementerio de Puerto Bermejo. Un cementerio que ha perdido más de 300 metros de sus costas por el embate del río Paraguay. Cielito de mi desvelo. Cielito del Paraguay. Una costa llena de escombro que marca el deterioro que ha tenido esta costa por, como dijimos, las crecidas del río Paraguay cuando nos preparábamos para partir rumbo a Humaitá, en Paraguay. Que apenas voló, le dije dos cosas y se sorprendió, le acerqué la cara. Me dijo que no. Cielito, cielo, que sí. Cielito, cielo, que no. Cielo de una luna esquiva. Ya a la tardecita llegamos a esta población en Paraguay que es Humaitá, uno de los centros donde más se sufrió la guerra de la Triple Alianza, que fue entre 1864 y 1870. Disponíamos a cenar en una posada, en un hotel, junto a las ruinas de la iglesia de San Carlos Borromeo, que fue inaugurada un 1 de enero de 1861 por Carlos Antonio López, quien era el padre de Francisco Solano López, quien luchó al frente del ejército paraguayo en la guerra de la Triple Alianza. Cielito del Paraguay. 14º día de travesía, amanecíamos aquí en Humaitá, una mañana con neblina, un rocío muy importante que no nos dejaba secar todo lo que traíamos mojado de 3 días de lluvia. Pero vamos a conocer más de esta localidad histórica. Vemos el ex cuartel de Francisco Solano López y las ruinas de San Carlos Borromeo. Esta iglesia fue destruida por cañones entre marzo y junio de 1868 por las fuerzas brasileñas que buscaban oro dentro de sus paredes. Neumáticos del Ménico, el mejor servicio para tu vehículo y la seguridad de tus viajes. En Rosario, Neumáticos del Ménico. Sorrento Open Club, tu nuevo club náutico deportivo para que disfrutes a pleno. En la costa central de Rosario, sobre el río Paraná, Sorrento Open Club, un nuevo club social donde los valores importan. Ente Administrador Puerto Rosario, transportando la producción regional al mundo. Se acerca el verano y ya sabes dónde pasarlo. Vamos a pasarla bien. En Rosario, Balneario La Florida. Shows, juegos, fútbol, beach volley. Si hablamos de verano, hablamos de La Florida. En Rosario, Balneario La Florida. FlyB, publicidad portátil. Gazebos, carpas estrella, fly banners, vallas 3D, mangas de viento. FlyB, publicidad portátil, envíos a todo el país.
ASTEM, Buceo, Rosario. Cursos de buceo deportivo en todos los niveles. Certificaciones internacionales. Fabricación y venta de equipamiento para buceo deportivo y profesional. Viajes nacionales e internacionales todo el año. ASTEM AUTEC. La diferencia a la hora de disfrutar del buceo. Me gusta estar reposado. Si tengo mucho que hacer, volver a casa temprano cuando la tarde empieza a caer y que la lluvia me moje y secarme con el sol. Llevar mi mente muy lejos, donde nadie estuvo. Tercer y último bloque de este programa, A Toda Costa, y nos vamos a cruzar la cordillera a Chile, Patagonia chilena, en la zona de Osorno. Vamos a conocer la Ruta del Carbón en San Juan de la Costa. Saliendo desde Osorno hacia el oeste por la ruta U400, se llega a esta zona de San Juan de la Costa y nos deteníamos en Coigüería, donde está el establecimiento de la familia Báez de producción y venta de carbón. Autoridades de turismo encabezadas por Alonso y Nostrosa Matus han incorporado a la oferta para los visitantes la Ruta del Carbón, muy original, comenzando por los medios de transporte y por la historia y conocimientos de la familia Báez, que se dedica a esta actividad ya en su segunda generación. Germán, uno de los hijos, nos comentaba sobre el proceso de combustión controlada. Recordemos que son tres los componentes principales: el fuego, el material combustible, en este caso la madera, y el oxígeno, formando una reacción en cadena que se regula con los orificios superiores del horno, abriendo o cerrando la entrada de oxígeno. Le quiso al músico dar la fiel misión de llevar este mensaje de paz. La familia Báez tiene dos hornos para la producción del carbón vegetal y cruzando el río Contaco fuimos a conocer el segundo horno. Como en muchos lugares, no solo el destino, en este caso los hornos, sino todo el viaje que comprende la Ruta del Carbón se convierte en lo atractivo, que uno puede disfrutar de lugares e incorporar conocimientos y vivencias únicas. Siempre conmigo, por donde quiera que voy, encuentro amigos, porque la música va siempre conmigo. Esta es mi vida también, es mi camino. La buena mano de Dios le quiso al músico dar la fiel misión de llevar este mensaje de paz. Tienen un plan de manejo de la materia prima, o sea la madera, con raleos selectivos para mantener un equilibrio en su entorno.
Cada horno produce 7 metros cúbicos de carbón, que equivalen a unos 800 o 900 kilos, y el proceso de encendido dura 3 días con sus 2 noches, donde hay que quedarse junto al horno, y a esto hay que agregarle un día para cargarlo y otro día para descargarlo. También tuvimos la oportunidad de conocer la flor de Copihue, que es la flor nacional de Chile. ¿Quién no ha dejado caer su pena sobre un papel, tan solo por la ilusión de algún romance en la piel? Pero el consuelo feliz son 7 notas de amor que vibran para dejar la vida en una canción. Porque la música va siempre conmigo, por donde quiera que voy encuentro amigos. Porque la música va siempre... Ya de vuelta en el establecimiento de la familia Báez, nos recibieron con comidas típicas de esta región, donde también conocimos los envases de diarios reciclados para venta al público del carbón. Un momento distinto, muy grato, que vivimos en Coigüería, en San Juan de la Costa, Osorno, en esta 10ª región de los lagos. Por donde quiera que voy, encuentro amigos, porque la música va siempre conmigo. Y de esta manera hemos llegado al final de este programa A Toda Costa. Queremos anunciar para el próximo 14 de marzo una travesía desde Puerto Iguazú hasta Tigre. Es en posta. Se puede buscar como hashtag Somos Río y sale el 14 de marzo porque es el Día Internacional de la Lucha por Nuestros Ríos. Recuerde, Somos Río, ahí está toda la información de esta travesía en posta, como dijimos, desde Puerto Iguazú hasta Tigre en Buenos Aires. Por supuesto, vamos a estar presentes con nuestras cámaras. Nada más, nos despedimos hasta la semana que viene con mucho más turismo en primera persona. Viajamos, lo conocemos y lo compartimos por esta pantalla. Hasta la próxima. Río Marrón.